Buenas, bienvenidos al canal Jugando con Dinos. Yo soy Víctor. Vamos a jugar una partida del Star Wars Miniatures. Estoy aquí con Luis. Y bueno, es su primera partida, así que le acabo de enseñar a jugar y vamos a probar una partidita que he montado dos equipos. Estamos jugando con un equipo de Imperio. Yo voy a jugar con Imperio. Tengo tres soldados normales, tres soldados de asalto. A Darth Vader, campeón de los Sith. Dos soldados oscuros, que son estos grandes, y dos brujas de Dathomir. Y tú, Luis, ¿qué tienes por ahí? Mercenarios, ¿no? Sí. Dengar, Bush, Boba Fett, que está aquí, y Bosk. Sí. Son cuatro cazarrecompensas bastante peligrosos: Boba Fett, Vos, Dengar y Bush. Bush es el. Es este. Que es el. No, Bush es este. No, ese es Bosk. Bush es este. Que es el. Ah, sí, Sí. ¿verdad? Sí, que Este decía. es el personaje que luego le robó Leia la armadura para el retorno del Jedi. Toma, no sé dónde estaba, por aquí. Así que nada, vamos a empezar. Tiramos iniciativa. El que más saca elige. Pues eliges tú, si empiezo yo o empiezas tú. Pues empieza tú. Vale. Movemos dos miniaturas cada uno. Pues. A ver. Voy a empezar a mover los soldados estos oscuros. A ver, ¿qué tienen? Nada, estos disparan, tal. Va a estar difícil a este turno disparar, pero bueno. Creo que me voy a mover 12 y ya está. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me quedo aquí. Y este, 1, 2, 3. Oh, espera, espera, espera. Sí, no, este. Vale, estaba aquí. Es que este aquí hay terreno difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que no me va a dar para entender ahí. 7, 8, 9, 10. Se queda un poco ahí escondido. De momento. Vale, pues yo he movido dos. Pues muy Les voy a bonito, poner ¿no? dadas la vuelta. Vamos a ver qué se ha movido. Te toca a ti mover dos. Uno, Ese vuela, ¿eh? tres. Ese. Ah, bueno, sí, por las diagonales te Ese. cuentan igual, ¿no? Las de honor de contigo, pero las terrenos difíciles puede pasarle. Seis. Puede moverse 12. Y se va a poner Sí, ahí. se mueve hasta ahí. Y el otro se puede hacer lo mismo. Vale. Sí, bueno, tú como tienes menos, es más fácil que te acuerdes. Pues venga, voy a mover. Vale, esto por aquí está cerrado. Voy a mover la bruja. Dos. Que es terreno amarillo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me quedo ahí. No, 12. Y este, pues va a ser. En diagonal serían 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las dos brujas. Que se va a poner aquí y está aquí. Vale, pues. Vader y sus amigos. A ver, ¿por dónde voy con Vader? Aquí, estas puertas están cerradas, ¿eh? Estas son dos Esas puertas. son Estas son puertas puertas. y están cerradas de momento, hasta que alguien se ponga al lado. Vale. Vale. De hecho, imagino que estas puertas estarán cerradas. Tú puedes decir. No, pero no se abre. No las has abierto. Voy a mover a un soldado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Se mete aquí, en la cobertura. Y voy a mover a este otro mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me quedan estas dos. Tú ya estás todos, Sí, ya ¿no? están Vale, todos. estás todo. Pues con Vader, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues me voy a quedar aquí, escondido, de momento. Y con este, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí.
Vale, les voy a poner a todas mirando volante. Voy a dar. Yo ya estoy. Iniciativa, ¿no? Sí, ahora sería iniciativa. Tiramos un dado de 20 y el que más saca, el 13. 7. Pues eliges tú. Si quieres ir primero o quieres que vaya yo. Pues voy yo. Vale, pues activas a dos. Desde aquí no puedo disparar, ¿no? En principio la puerta está cerrada, si no. ¿Y puedo gastar una acción en abrirla? Sí, no, tienes que perder el turno en Ah, el abrirla. turno entero. Ahí ya decides. Puedes decir, abro con este y este se mueve y dispara, o al revés, o dejar de quedarte por ahí, Sí, o este va a dejarse abrir la del puerta. turno también. Puedes decir, sea otro turno, pero No, bueno. este va a abrir la puerta. Esa es la puerta, vale. Sí. Aquí, por ejemplo, en este caso, ahora mismo si está abierta, este, si dispara aquí, no, esta no tiene cobertura, porque es como que se asoma, es como que la línea esta pilla las cuatro esquinas, es como que estuviera. Sí, pero no podéis parar, No, ¿no? a veces no podéis parar, pero está abierta la puerta. Y este hace 2, 4, 5. Y aquí no se puede meter, pues sería normal, ¿no? Sí, ahí ya sería más. Pero de Y va todas a maneras disparar no desde te ahí. da cobertura meterte ahí. ¿Eh? ¿Eh? No va a disparar desde ahí. Vale. Vale, ¿qué tiene este tío? Ese es Ese de es el de venga, engaño. el de 12. Ese es el que si está tocado le rematan. Si tiene menos de 50, le puede hacer más Vale, daño. como tienes ataque 12, las brujas tienen defensa 16, me das con 4. No tiene nada. Me metes 20. Sí. O sea. Vamos a hacer que sea esta. La voy a poner aquí al lado. Vamos a verle. Porque si no, no sé cuál es cada uno, realmente. Y estos dos ya están. Vale. Sí, yo creo que esto se lo tengo que poner aquí porque si no, no sé cuál es cada uno cuando me pegue. Los otros, porque tienen 10 vidas, se van a morir. Vale, pues. Pues creo que voy a ir con las brujas. Bueno, podría no ir con las brujas, eso ya sabemos. Piensa que ya no le van a disparar. Claro. Venga, voy a ir con. Voy a ir con este tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Desde aquí, al único que veo es a ese. No hay puertas. Ah, está cerrada, sí, es verdad. Seis, sí, es verdad, está cerrada. Pues venga, voy a hacer 7, 8, 9. O es que no me va a dar para abrir la puerta. Lo he hecho mal. Me voy a quedar de momento aquí. Con esto. Y este tío se va a sacrificar. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Y abre esta puerta. La deja abierta. Así que esta puerta está abierta. ¿Y ya está? Sí. Me quedan dos Pues ellos. este va a atacar a este. Voy a hacer. Tiene 12 al ataque. Tengo defensa 16, me das con 4. Vayas, Falla. tienes dos ataques Y cuando como disparas no al se va a mismo. mover, sí. No, pero tú Ah, puedes pues hacer, puede irme, por sí. la habilidad esa, tienes doble ataque y te puedes mover. Pues me Formidable. desintegras, literalmente. Hombre. Y ahora te puedes mover 6. No le voy a dejar ahí. Y con este voy a disparar, ¿qué? Vale, este tiene cobertura. Tengo defensa 21. Tú, mira, a ver, ese tío quién es. Es este. Ese es el que tiene 40 de granadas. Sí, Vale, pero no pero ha tiene llegado. disparo 10. 10. Pues tiene 21, pues a 11. Uf. Pues le da. Bueno, Le das no, este no. ahí. ¿Eh? Va a ser 20, ¿no? Me quedan 60 aquí. Vale. Y ya está. Vale. Este ya está activado, me quedan todos. Pues, a ver cómo hacemos esto. Vamos a mover a Vader. Le voy a dejar de momento hasta aquí. Aquí colocado. Tú ya has movido todos, así que ya voy Sí. con todo. Este tío, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde aquí, a este no le veo, yo creo.
Porque. A este sí que Pero a no ese puedo sí. coger. Y a este tampoco. Veo a estos No, dos. esa puerta está cerrada, ¿no? Ah, los dos Pues de la adelante, sí. meto Veo todas. ahí. Pues te tengo que disparar ahí. Tengo que. Dime tu defensa. Estos. 18. Sí, es con cobertura porque no te veo todas las esquinas. 22. Te doy con 18. Voy a usar la habilidad de Vader que le permite repetir y tendría más 4 al ataque y más 10 al daño. O sea, tengo. En vez de darte con 18, te doy con 14. Pues mira, te da y te hace 20. Es ese no. Menos mal que no ha fallado. Y este tío. 1, 2, 3, 4, 10, 12. Se va a quedar aquí un momento. Me queda este y estas dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde Y me da aquí con cobertura creo que igual. veo ahí a ese. Pero este lo que hace es lanzar misiles. Tienen, dan siempre, dan, hacen daño 20. Tú tienes que tirar un dado y sacar 11 o más para salvarte. Te Sí. salvas. Vale. Y me quedan de las dos brujas. Pues esta bruja, como te ve, o sea, con cobertura tal, va a hacer los rayos gastados de fuerza. Se queda con un 1. Y hace 30 de daño. Automático. Sí, eso no se puede esquivar. Y esta. Uno, dos. Me voy a poner aquí para no quedarme al lado de ella, tan juntos. Tengo 60 de vida. Esta es la que estaba tocada. Y va a hacer lo mismo. Gasta eso y te metes. Este, lo de. Tiene regeneración. Creo que es al final de su activación o cuando pone, o al final del turno. Si no se ha movido este turno, Ah, si no moverá. se mueve, regenera, vale. ¿Abrir la puerta a corto movimiento? No, pero eso es cuando le activas. Si es Ah, si en la no. activación no la has movido, pues iniciativa. Iniciativa. 7, 8. 8. Vale, los rayos no los puedo tirar ahí, porque ya no tengo más fuerza. Y le quedan 50 de vida. 50. Uf, está complicado hacer 50 de daño ahí. A ver, ¿con quién puedo ir? Voy a ir con el soldado. Bueno, mira, voy a ir con este. Se va a poner aquí. Bueno, los voy a poner para adelante a todos. Para saber que no están activados. Este no los pegó, ¿no? De izquierda. Solo los pegaba la bruja. Vale, pues. Este abre la puerta. Y ahora coge este mismo. Y hace. 1, 3, 5. Y desde aquí sí que te ve, pero estás con cobertura. Si estás con cobertura, solo te puedo atacar si eres el más cercano. Estás a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 1, 2, 3. Como es el más cercano de todos, sí, aunque tengas cobertura, porque este te da cobertura, te puedo elegir disparar a ese. Así que te tiro un misil. Tiras con 20 o más, lo salvas. Joder, digo con 11 más, perdón. Pues ya está, he activado a este en 2. Te toca a ti. Eliges a 2. Tú ya sabes que estos dos se han activado. Pues voy a activar a estos dos, ¿sabes? A los que quieras, puedes elegir los que quieras. Acuérdate que, por ejemplo, este tío, cuando le quedan. Por ejemplo, si este da un golpe aquí, luego el otro lo puede rematar, movidas así, porque. Ah, sí, es ¿Sabes? verdad. Pues Tienen. voy a atacar Pero con bueno, este aquí también primero. tienes aquí un tío que lanza granadas de hace, que hace 40, ¿sabes? Sí, Que es verdad. también es interesante. Pero claro, esta puerta está ya están abiertas las dos ahora Sí, mismo. pero ya seis casillas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Sí, pero te siete. puedes mover y atacar, ¿eh? No, pero por ahora prefiero que sea con Vale, pues cobertura. como quieras. Elige No, tú. pues voy a atacar con este y voy a disparar. A esta. A la bruja, Sí, a la sí. primera porque es. Vale, pues ahora mismo no tengo cobertura. ¿Qué ataque tiene? 10. Pues me da. Tengo 16, me das con 6. Fue justo. Hace 20. Ahora te podrías mover, o si no te mueves, creo que es cuando regeneras. No, no le doy para que se regenere. Pues creo que no tiene más ataques, sino.
Tiene dos, doble ataque, pero en cuerpo a cuerpo. Al final, sí. Pues ahora se cura 10. Y va a disparar este. Va a intentar rematar a este. Es ese personaje que Tiene va, que está atacando, que es Dengar, dos en ataque, sí. tiene una habilidad, para explicárselo a la gente, que si ataca a alguien que le quede 50 de vida o menos, tiene más 30 al daño si no se mueve. O sea, la va a reventar. Sí, Tienes le da 12. 12, pues me das con 4. Sí, lo Tiro sigue yo porque se uno. queda un poco a medio. Aunque, bueno, vale. 14. Pues nada. Destrozas. Una bruja menos. Ya están esos dos. Vale. Y te toca. Me toca. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a empezar a separarnos de aquí, la gente. Este tío. Uno, dos, tres. No, dos, dos, cuatro, seis. Se va a poner aquí y te va a disparar a Boba Fett, que no tiene cobertura. 20. 20. Pues te doy con 16. A ver si falla. Estoy deseando que falle. Falla, uso la habilidad. Y te ataco ahora con más 4 y más 10 al daño. O sea, te doy con 12. Pues mira, te hace. A ver, espera. El doble de daño normal, que serían 20, y más 10 por la habilidad de Vader, que la te hace 30. Menos mal que no están fallando cuando les da la orden. Y vamos a activar otro misilero de estos. Vamos a intentar centrar un poco fuego aquí. 1, 2, 4, 6. Y desde aquí, si quieres ser más cercano a este, tienes cobertura, pero como es un misil, te doy con 11. Con 11 más los. Joder, pues les esquivo, tengo suerte. Me quedan estos dos. Sí, Y a ti, esos dos. estos dos. Te toca a ti. Me separa un poco para que no tires granadas ahí con el tipo ese. Pues nada, va, este va a atacar a Darby. Ese, claro, las granadas hacen 40, pero es un 50% de que hagan el daño. Pero bueno, son 40 de No, daño. este va a atacar a Darby. Y como tiene más 4 contra únicos, tiene Lo que pasa es 14 que de aquí ataque. tengo cobertura, porque estoy metiendo la cobertura. Y tengo defensa 22, me pongo con 26. Nada, va a atacar este. A ver si quita alguno, vaya. Tiene 10 al ataque. No tengo cobertura ahí. Pues fuera, porque tengo. Y podrías moverte si quisieras con ese tío. Te puedes esconder o lo que quieras. No, este sí que se va a mover. Digo, este va a disparar ahora a uno de los androides. A un androide. Esos les puedes desintegrar si sacas un 20, pero si sacas un 20 no hace el doble daño. Pero bueno, si sacas un 20 desintegras. Suma 12. Falla. Nada. Puedes atacar otra vez si es al mismo tío. Ahora mismo. 16. Tengo 17. Te puedes mover. Y ya movió todas. A mí me queda esta bruja, que básicamente se va a mover 1, 2. Uf. Me meto aquí y te pego. Tengo ataque. Ahí no hay cobertura, porque cuando estás en melee, aunque 18. tengo 8, te doy con 10. Te hace 20. ¿Cuánto te queda? La 40. 40, bien. Vale. Y solo me queda Vader. Voy a por Boafe. Qué remedio. A ver. 1, 2, 3, 4. Sí, me voy a poner aquí, tocando los dos. No ataco, pero me pongo ahí a por ellos. Ponemos todo para adelante si quieres. Este está entero. Vamos a estar entre los dos. Iniciativa, ¿no? Sí, iniciativa aquí. Tírale si quieres aquí. Lo hice. Dos. A ver, vas primero. Venga, voy a empezar yo. Creo que vas a ir primero. Sí, la verdad es que me interesa. Voy a intentar atacar con esta antes de que muera, que la veo mal. Te daba con 10, puede ser. 18. 18. Pues con 10. Tengo ataque 8, con 10 es. Falla, voy a gastar el punto de fuerza para repetir la tirada.
Pues te da, te hace 20. Y esa va a morir. Bueno, vale, quedan dos. Bueno, podría activar a un tipo de estos. Lo que pasa es que si no se me van esos. Voy a ir con Vader antes de que me pueda pasar alguna desgracia. Vader, si no se mueve, tiene doble ataque. Te voy a atacar dos veces a Boafel, que sea más peligroso. 20. 20. Tengo ataque 15. Te doy con 5. Fallo. Bueno, me va a gastar un punto de fuerza para repetir. Joder. Falla. Y el segundo ataque. Ese sí que te da. Yo sé. Antes me parece que te disparó a alguien a Boba Fett y te dio. Está a 9 de vida. 90, vamos. Ahora o. 120 ahora mismo. Pero antes sí que te dio a alguien, ¿no? Un disparo. Sí, pero lo he estado quitando. Esto te ha hecho 20. Ahora, ¿no? Sí. Le quedan 70. Es que. Tú tenías evasión, creo que cuando te disparaban desde lejos, esquivabas con 11 más. Ah, pues no me doy cuenta. Bueno, sí, no, ya está. Pues este y este ya está. Te toca a ti, a los dos que quieras. Voy con estos dos. Vale, pues puedes darle, puedes, no tienes por qué ir con estos dos, puedes ir con este y este o con este y este. Bueno. Por ahora voy a mover a este a ver si se carga la aguja o no. Vale, sí, puede atacar dos veces. De cuerpo a cuerpo. Te quedan 40. Te quedan 40, sí. Tú tienes dos ataques cuando pegas en cuerpo a cuerpo. Y además no te moverías. Si este dispara, ¿tiene cobertura o algo? No, ahora mismo. ¿Algún cuerpo a cuerpo? Pues voy a disparar este, a ver si se la carga algún golpe. Vale. Suma 10. Pues le destrozas. Voy a atacar a ti este, es lo que te decimos. Tengo 16 de defensa. Y este suma 10. Pues a 6 es. Y se mueve ahí. Se mueve, entonces no se mueve. No regenera. Va. ¿Te toco esos dos? Pues me tocan estos dos, a ver, pues. Pues como este es el más cercano, este no tiene cobertura. Bueno, no tiene ahora mismo, porque puedo hacer línea con las cuatro esquinas. Podría atacar a este o al más cercano, que si es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7. Sí, puedo atacar tanto a este como a este. Pues voy a intentar quitarme a este. Este no tiene cobertura, ¿no? Sí, pero es que esto, como no es un ataque, es un misil. Ah, es, intenta salvarlo a 11. Te dispara y si con 11 más, pues 20 de daño. Y ahora eso requerirá un misil. Y ahora este. Yo, por ejemplo, puedo atacar aquí, pero me doy a mí mismo. Me imagino. Hombre, pues mira. Poder. Voy a disparar a ese misil. Pues 20 daño. Misiles son muy. 7. Vale. Y te quedan esos dos de allá. Dos. Pues a mí no me queda nada, ¿eh? Así que. ¿Se puede disparar el cuerpo a cuerpo? Sí. Pues bueno, disparo dos. Sí, lo malo del cuerpo a cuerpo. Lo malo del cuerpo a cuerpo es que tú nunca tienes cobertura. Entonces para los de melee está guay. Y para los de distancia, se supone que la gracia es que se pueden estar alejando, disparando. Si tú te quisieras ahora mover, te llevas un ataque de oportunidad, que es un golpe. O sea, si por ejemplo Boba Fett, que puede disparar dos veces y luego moverse, si dispara dos veces y luego se intenta alejar para ganar distancia y eso, pues se lleva un ataque, que a lo mejor le puede interesar, pero a lo mejor no. Primero va a atacar este. Vale, puedes tirar la granada, pero te lo puedes comer tú y hacerte con todos. Por eso, mejor no. ¿Te la podrías jugar? Bueno, claro, es que tendrías que hacerlo al revés, tendrías que atacar como Boba Fett, moverte con el otro y jugártela tirando una granada. No, voy a hacer ataque normal. Vale. 10 y 4 por ser único, suma 14. ¿Con este? Sí. 14, tengo una defensa, 22. 25. Pues me das. Y voy a intentar pararlo. Tengo gasto una fuerza. Es un disparo. Cuando es golpeado por un no melee attack, que es eso, un disparo. Tiro y con 11 más te lo para. ¡Clic! Ahora te puedes elegir y mover. Pero te llevas un golpe. Te pego, tengo 22. Y 8. Digo, no, tengo 15. Te doy con 3. Pues mira, 20 de daño para ese señor.
Y ahora toca Boba Fett. Te puedes mover lo que quieras, ¿eh? Hasta 6. Y Boba Fett ataca, ¿ves? Que suma 12 y 4. Sí, No, Boba. 12 y 6, 18. Tienes 18, pues me das Sí. con 4. Pues le da. Voy a pararlo, voy a intentar parar todo lo que pueda. El primer ataque, a 11 o más, le paro. Te lo paro. Y el segundo también. ¿Me das? Pues mira, voy a hacer el último. Intentar pararlo. No, me haces 20. No tienes más daño, ¿no? No, con... no. Vale, me quedan 120. Tienes lanzallamas. El lanzallamas son 20 de daño directo a él y a todos los adyacentes. Eso no hay que tirar para atacar. Por hora de movido, Vale. menos si te quedan estos dos, No, ¿no? voy a disparar con los dos. Es Ah. iniciativa. Ponemos todo. Voy a mirar un segundo. Este, ¿sabes si le habían tocado? Pues Que se me ha no, caído al ¿eh? lado, creo. Es que creo que están enteros estos ya. Creo que sí que están enteros, ¿eh? Es que quiero mirar la cámara. Porque como te estás yendo para allá, vamos a enfocar un poco mejor ahí. Ahí que se vea un poco. Vale, pues seguimos. Iniciativa 17. Siete. Uno, pues eliges tú. Si empiezas o empiezo yo. Pues voy a ir primero. Vale. Va a atacar Boba Pues los dos, Fett. el doble disparo, el Sí, lanzallamas. no, el doble disparo. Si te he dado Pues décimas. no tengo cobertura, así Y que... suma 18. Pues con 4 me das. Pues Fallas. falla. Y el segundo sí que da. Sí, así que me das, no tengo fuerza. Pues me quedan 80. Te metes ahí. Vale. ¿Y a quién vas? Puedes ir con el otro, ¿eh? No tienes por qué ir con este. Y va a disparar este ahí. Vale, a ver, esto no hay cobertura, así que me ves sin cobertura. Pues dispara ahí, más 4, suma Lo que pasa es 16. que, bueno, claro, este, si le quedara menos vida, si por ejemplo se le tirara la Sí, mierda esa. o a ver si le da y quitarse de ahí. Bueno, este dispara, ¿no? Sí, suma 12 y 4 contra 1 y pues 16. Pues serán 6, 6, vaya, Pues te puedes falla. mover. Lo único bueno, entonces. Lo que Súper pasa es bien. que los de los misiles, estos no fallan, ¿eh? O Ya. sea, estos son, Te toca. pues voy a ir con, solo queda este, ¿no? Sí. Uno, digo, dos, cuatro, seis, yo creo que no te veo, bueno, creo podría ser que te viera de aquí a aquí, pues yo creo que sí, ¿eh? Nada, que bueno, sí, ya está. Sí, no, pero yo estoy casi seguro que sí, ¿eh? O sea, si desde esta esquina, sí que te ve esa esquina, sí que pasa. Entonces, como aquí no hay cobertura, da igual, tiras y 20 más, digo 11 más, pues te comes 20. Le quedan. Y este va a hacer lo mismo, se mueve un poco. 2, digo 1, 2, 3, 5, y te tira otro misil. Este, yo diría que se ha salvado, pero bueno. Ah, estaba borracho. Mala suerte. Pues te queda el señor Bush. Este que se mueva y te dispara. No te la juegas con las granadas, que son 40 de daño, ¿eh? Ah, pues sí que llega la mano. No, en diagonal cuesta doble. Lo que pasa es Sí, que que me he cargado. aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que digo que en diagonal costan doble de las para contarles. Tú estabas De ahí. todas formas, me muevo aquí y tira la granada. No, que ahí no puedes, Ah. que cuestan doble. Tú tendrías ahí sí, porque sería. No, pero es que no me quiero acercar a la Ah, izquierda. no te quieres acercar. Pues nada, le pongo ahí. Pues Y dispara tienes. normal. Ahí Con sí más que. A 4. ver, sí que creo que tengo cobertura, porque esta esquina no la puedes ver, yo creo que con ninguna. Suma 14 menos 4, 10, ¿no? ¿Tienes 14 de Sí, ataque? sí. Total. 10 y 4 por debilidad son 14. Yo tengo 8. 26. Pues me das con 12. Hola, no. Fallas. Pues me queda Vader. Y te toca. Me voy a jugar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No llego. Me voy a jugar la iniciativa. Pongo aquí al lado tuyo.
Y si gano la iniciativa, bien. Si no, pues mal. 14, 14. 9, 8. 8, 10, 12. Pues voy con Bailey. Luego hay dos veces a Boba. Defensa tenías 20. 20. Yo 15, te doy con 5. No tengo fuerza para repetir. No tengo ninguna cosa especial. Doble ataque, sin moverme. Uno te da y dos te da. Te hago 40. 13. O sea, 20 y 20. ¿Te quedan? 30. Y lo malo es que no puedo dispararte un misil. Bueno, por poder puedo. Y te queda otro. Pues venga. 2, 4, 5, 6. Misil a Boba Fett. Con 11 más te salvas. Pues te quedan 10. Y me tiro yo también porque estoy, estoy yo ahí al lado tuyo. 11 más. Mira, Messi se salva. Pues te toca. Pues ataca con Boba Fett antes de morir. Suma 16. Me quedan 80. Ahora desintegra. A ver si da. 16 y 8, Sí, 20. me quedas con 60. Voy a ver el otro. Y el otro también te da. Me quedas con 40 de vida. Y te queda ese tipo. Por aquí te disparan muy mal. Vale, Suma 14. ahí no tengo cobertura. Pues me das 14 tienes, pues con 8. Pues con Ah, 8. ya me hice la. Pues solo me queda ese tío. Te queda uno, sí. Lo que pasa es que no voy a. No, creo que no voy a poder llegar. 2. Este está con 80. Es que esto cuesta el doble. Por eso estoy contando. 2, 4, 6. Es que creo que no te veo. Diría que no te veo este turno. No, ya está, falta aquí en medio. No lo sé si desde esta esquina. Quizás ahí, pero. Pero bueno. Podría ser que sí, ¿eh? Desde esta esquina sí que se te ve, pero bueno, como tira un dado, con 11 más, 50%. Con 11 más te veo. Pues te veo. Tira salvación. Tira. Se salva, tira Sí. Vader, se lo come, me queda con 20. Un favor que me ha hecho. Sí, ahora me ha venido mal. Si ahora depende Y todo ahora de iniciativa, sí. iniciativa. Ahora aquí va a ser Buah, 6. 2. Buah, Pues qué empiezas mal. tú. Espera, ahora es importante, yo creo que el orden de quién puede mover, ¿eh? Boba Fett, a ver ¿Tú si. crees? Porque si el otro le mata, Boba Fett se puede mover. También en verdad voy a atacar con este primero. Suma 14, si por casualidad da. Pues me das con eso, seguro que no. 19. Con 19 no, porque tengo 22. Pues ya sí, ataca con Boba Boba Fett Fett. puede disparar dos veces. Vale, pues me. Suma 10. Tiene en total 18 y 5. 23, me da, me mata. Pues en estrés. Podrías. No puedes disparar dos veces porque es dos veces al mismo personaje, pero puedes moverte 6. Lo que pasa es que. Sí, como van a Te disparar van a tirar misiles, misiles. es lo malo, que te van a coger a con misiles. Toca. Te quedas ahí. Yo puedo elegir no disparar misiles porque también tienen el disparo normal, pero bueno, es que los misiles me Me fallan. compensa más. Entonces, este tío, misil a Boba Fett. Se va a mover. Uno, tres, cinco. Se mete para acá. Y ya estás tú. Me queda solo este. Sí. A ver, para verte. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este está entero. Creo que desde aquí sí que te veo. Con cobertura. Bueno, ya, es un misil. Pues vente. Te ha jodido la cosa, ¿eh? Porque. Iniciativa. Sí, iniciativa. Empiezo yo. Fuego. Misil. Se salva. Y este, pues. 2, 3, 4, 5 y 6. Y misil ahí. Se salva. Mira, es el momento de tirar la Me toca a granada. él y tira la granada, a ver si pilla los dos. Espera, tiro yo. Tengo que salvarles. Con 11 más A ver haces si. 40 de daño a cada uno. Sí. Con 11 más. Ahora ganas, me matas a los dos con la iniciativa siguiente y Sí. se mueren. Están enteros, 80 de vida. Tiro Sí, este, no. 11 más.
Mira, Sí, mira. 40, se queda con Exacto. 40 de vida. Y como está adyacente a este, tira 11 o más, se salva. Pues mira, momento Joder. de que ganes la iniciativa y me crujas. Pues sí, porque si me traigo dos misiles, joder. Tírale, tira Si me ahí. traigo dos misiles, 10, hostia. 12. Uf. Pues Pues lo mira, mismo. puedes tirar la granada y alejarte, de Sí, hecho. es que lo mismo voy a hacer. Tiro la Pues granada. tira la granada, 40 cada uno. Están a 40 de vida. Sí. Maravillosa jugada ponerme ahí al lado. Pues tiro con este. Mira, este se Se la salva. Y salva. ese se Joder. salvaron. Ahora te puedes mover. ¿Cuánto te queda? 50. Joder, me voy a tener que comer Sí. otra granada todavía. Vamos a intentar por lo menos no juntarles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misil ahí. No sé por qué tiro misil. A lo mejor me interesa más dispararte, ¿eh? Porque el misil es 50% de que lo esquives. Sí, Si hombre, vas otro teniendo suerte. está 18, decía. Es que Es que claro, tú se me tienes ha visto defensa que. de 18 y yo tengo ataque de 10. Con un 8 te doy y no lo esquivas, ¿sabes? O sea, y hace el mismo daño que el misil. Así que realmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te voy a disparar, no te voy a disparar. No te voy a tirar el misil. 18. Como no tienes cobertura de 18, te doy con 8. Pues mira, te hace 20. Es que el misil es. Como tengas manita. Mira, otro me ha quedado la hoja. Iniciativa. 7, 12. Voy yo. Bueno, Te quedan. Pues pero. mira, te voy a disparar dos disparos Si normales. das los dos, Si sí. doy los dos, no paso de 18. misiles. Pues a 8. Uno da. Y el otro. Da. Uf. Menos mal que he ganado ahora la iniciativa porque me podías haber tirado otra granada ahí. Sí, que al Y menos que hace estaba daño a ahí a punto. los dos. Estaba a punto de perder por dejarles ahí al lado. Uf. Que los ataques de área son muy tochos, como no tienen en cuenta Sí, cobertura hay ni que nada. tener cuidado de no dejarte al lado, porque estos tíos además hemos cogido personajes que hacen mucho daño con No, áreas. pero da igual, prefiero estás aquí, como no cuenta cobertura ni nada, te entran prácticamente de Sí, no, los frente. misiles son muy potentes Sí. para hacer daños directos, o sea, luego te la juegas al 50%, pero están muy bien. O sea, estos tíos, me acuerdo cuando se jugaba hace tiempo, que eran muy tochos, porque son tíos con 80 de vida que te van haciendo daño casi al 50%. A no ser que tengas a alguien que, por ejemplo, si se lo tiras a un Vader. Por ejemplo, él puede, tanto, por ejemplo, si él falla en la tirada 11 más, puede gastar una fuerza para repetirla. Entonces es mucho más difícil dar a alguien que Claro. tenga a un Jedi. Pero para dar a gente que no tiene fuerza, pues es como, bueno, 50% de que te haga 20 de daño. Así que está muy bien. Bueno, pues has tenido suerte porque has podido ahí desintegrar a Vader varias veces. Está. Sí, pero no ha salido. Sí que ha desintegrado a alguien, pero justo a Sí, Vader. a un soldado, me parece, algo así. Porque el Boba Fett que tenía, si saca un 20, mata directamente al personaje que impacta. Entonces, me lo podía haber matado a Vader de un golpe cuando no tenía fuerza para parar el disparo, que podía haber ido a la mierda. Al final ha aguantado bastante, pero bueno, nada, está bien. Pues nada, esta ha sido la partida de Star Wars Miniatures. Intentaré subir alguna partida más porque hay un mogollón de personajes y Hay cosas más chulas que fichas y jugar. Además, mundos. hay. No sé, las partidas son rápidas y fíjate que hemos jugado a 150 puntos, que normalmente se jugaba a 100. O sea, eran más rápidas todavía. Sí, pero tampoco tienen tantas vidas como, vamos, tanta vida como para No. que se alargue mucho. Hombre, luego cuando. Ahora hemos jugado un poco, pero sí que tiene mucha estrategia, ¿sabes? Porque realmente también es buscar combos con el equipo. Por ejemplo, el Boba Fett este que tenías tú tenía la habilidad de que podía disparar a cualquiera aunque no tenga cobertura. Y en muchos ejércitos, por ejemplo, pues van soldados aquí delante y un oficial detrás que les va dando bonificadores, pero nunca le puede disparar al oficial porque está protegido por los soldados. Pero, por ejemplo, con tíos como el Boba Fett que anulan la regla de que puedas disparar, Cobertura. pues te cargas al oficial. Entonces ya tienen que andar con más cuidado y no sé. Aquí la gracia totalmente son los personajes que tienen muchas habilidades y los hacen muy Que temáticos sea luego. melee a distancia, porque tienes que estar ahí manteniendo, Claro, viendo si tienes que alejarte. hay veces que cuando ganas la iniciativa, por ejemplo, ha habido un momento que tú has ganado la iniciativa y tenías los cuatro personajes, que son cuatro personajes que tienen habilidades bastante fuertes, los cuatro, pero cada uno muy distinto uno al otro. Entonces, ahí era muy decisivo saber quién era el más importante activar primero, luego al segundo, porque a lo mejor Sí, porque había uno que era para sabías que a rotar. lo mejor el que no activaras a lo mejor se iba a morir. Tenéis que intentar sacrificar a algunos, a otros no. Pero ya te digo, como uno remataba, me interesaba atacar primero con los otros Claro, el que y ya ir rematando. remataba está muy bien. Además, lo malo, por ejemplo, para el equipo de los cazarrecompensas es que yo
solo tenía un personaje único, que es la fuerza de los cazarrecompensas. Es, por ejemplo, un equipo, por ejemplo, de rebeldes con Luke, Han Solo, Leia, Chewbacca, no sé qué, pues se Claro, si hinchan son a pegarles tiros. cuatro o seis a todos. Claro, todos con más cuatro de ataque, pues. Así que nada, pues esto ha sido la partida. Y ya os digo que sí que subiremos más porque tengo, por ejemplo, otro amigo, Fernando, que tiene también el juego y también está con ganas de jugarlo. Así que algún día que pueda también jugaremos y intentaré grabarlo. Así que nada, nos vemos en próximas partidas. Hasta luego.